Laura, coméntanos dónde nos encontramos en esta ocasión. Bueno, ahorita nos encontramos en la cascada que está ubicada aquí en los caseríos Los Viatorcitos del Cantón Tulima. Comúnmente los pobladores le dicen el chorro o el chorrón, el chorrerón. Es como comúnmente las personas le llaman a este sector. Entonces estamos acá disfrutando con amigos y también de este hermoso clima, aprovechando la tormenta que nos está dando el invierno últimamente. Este es un paraje natural, como tú lo mencionaste, es muy visitado principalmente en invierno. Tenemos esas lluvias muy bendecidas acá en nuestro municipio de Anamorós, y qué oportunidad para disfrutar de estas caídas naturales de agua. Bueno, así es un espacio pues que la naturaleza nos ha brindado, y las familias anamorosenses, tal vez de otros lugares, también se pueden acercar a este sector. Hemos visto que hay otra familia por acá, ubicada así como nosotros estamos en este momento, y para eso es pues este espacio que está bastante bonito, un paraje natural increíble acá en Anamorós, donde todos pueden venir a compartir en familia o con amigos. Importante también la accesibilidad, como lo mencionas, de los propietarios también de esta propiedad, pues dan el espacio y la oportunidad para que los diferentes turistas puedan ingresar a este recinto. Así es, eso es bien importante, porque para nosotros llegar hasta aquí donde estamos tenemos que ingresar a una vivienda para pasar por este sector y llegar hasta acá, hasta la cascada que se encuentra acá en Cantón Tulima. Entonces es bien importante porque eso da apertura a que el turismo, a la gente que venga y no se le niegue el espacio para pasar, pues de esa manera se hace turismo. Ellos lo hacen de esa manera, como habitantes, como las personas que podríamos decir son propietarios de estos terrenos, donde está ubicado esta cascada, pues dan la oportunidad, dan esa apertura para que la gente pueda venir a disfrutar. Y de cuidarlo también, de llevarnos la basura, todo lo que traemos. Esta cascada no ocupa nada más. Hay que llevar todo lo que traemos con nosotros. Bueno, eso sí, aquí nosotros vemos muchos árboles, mucha naturaleza, un poco de fauna que se puede alcanzar a escuchar por ahí. Y no necesita más. Nosotros podemos traer lo que queramos para compartir bebidas, comida, pero este sector no ocupa que nosotros le dejemos nada. Lo que nosotros traigamos para departir con nuestros amigos, con nuestra familia, debemos aportar en ese sentido a la naturaleza y a todo nuestro planeta con llevarnos los desechos que nosotros mismos estamos generando. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Bueno, gracias, y ojalá pues que sigan disfrutando de estos videos a través del canal tuyo, y ojalá pues que todos a ustedes les esté gustando el trabajo de Darwin Benítez. Así es, muchísimas gracias, Ricardo. Pues en esta ocasión ya lo pueden ver, observar, nos encontramos en la cascada El Chorrerón, acá en el Cantón Tulima del municipio de Anamorós. Pues aquí con unos amigos también que han venido a disfrutar el ambiente natural que se puede ofrecer y lo que nos está dando esta cascada. Pues en esta oportunidad me despido de ustedes, esperando que puedan disfrutar de estas imágenes 100% naturales, 100% bonitas, 100% anamorosenses, acá en lugar de Maizales también. Ya que lo dijo Ricardo, hay que cuidar nuestro medio ambiente, hay que cuidar nuestro entorno, llevemos nuestra basura, no provoquemos incendios, y pues espero que hayan disfrutado una aventura más, esta vez acá cerca en el municipio de Anamorós. Será hasta la próxima, que Dios les bendiga.